Hola, queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos a Compañías Limitadas en este sábado pandémico y lleno de incertidumbre, pero siempre con la literatura y la poesía, la palabra, como nuestra coraza, nuestro escudo para la respectiva protección y para la compañía, ¿no? Para estar con ustedes. Si es que ven mañana este programa, buenos días. Si es que ven en la tarde este programa, buenas tardes. Si es que ven en la noche o madrugada, entonces buenas noches desde la mitad del mundo aquí en Quito, Ecuador, con mis compañías limitadas, la gente que uno quiere y admira. Nos reunimos cada sábado para estar con ustedes y de mil formas acompañarnos y saber que la vida nos entrega también estas sorpresas y que debemos aprovecharlas. Yo estoy, pues, muy feliz porque los invitados que tengo esta noche, estoy seguro que les van a complacer, nos van a complacer. Y además de ser grandes amigos, son extraordinarios escritores. Antes, me gustaría contarles que estoy muy, muy contento porque con el Ángel Editor abrimos una nueva colección de libros. Fíjense, acá vamos de publicar un libro en una colección que se llama Huella y Memoria, que es la colección del Ángel Editor para biografías. Inauguramos con la queridísima Susana Cepeda, una extraordinaria gestora, una figura emblemática de Guayaquil, y una biografía muy amena, muy interesante, muy llena de una cantidad de recovecos y caminos que crean a un personaje, ¿no? A un personaje. Me ha gustado muchísimo trabajar esta nueva colección. Estamos muy complacidos, muy, muy felices. Y pues la verdad es que en medio de la pandemia hemos tenido también nuestras gratas sorpresas, nuestras gratas compañías. No se olviden de visitarnos también en www.elangeleditor.com. Allí tenemos el gran catálogo de libros del Ángel. Vamos a estar próximamente con casi todo nuestro catálogo en una hermosísima librería en Guayaquil que se llama La Madriguera. Estamos muy contentos también de que nos abran por allá las alas y los brazos y que no nos dejemos agarrar por el horror de la pandemia, ¿no? Sino que más bien tratemos, por favor, de seguir haciendo el arte del optimismo, ¿no? Tratemos de ser optimistas organizados. Bueno, voy a presentar a mi primer invitado de esta noche. Es un poeta extraordinario. Me gusta muchísimo leer su poesía. Desde hace muchos años que lo leo. Le tengo mucho respeto como académico, además, es uno de los grandes académicos que tenemos
en la actualidad en este país y un profesor muy querido por sus estudiantes, ¿no? Muy, muy respetado, intelectual. Además, es un hombre de una bondad y de una humildad que dice mucho de lo que es este oficio, ¿no? Este maravilloso oficio de la literatura, de la poesía. Me estoy refiriendo al querido escritor y poeta Vicente Robarino, que viene ahora mismo con nosotros. Querido Vicente, qué alegría, un abrazo grande. ¿Cómo Buenas noches, estás? Javier. Te agradezco muchísimo por tus generosas palabras y te felicito por el programa que me parece, en estos tiempos tan oscuros, me parece magnífica esta ventana que tú has abierto para las personas interesadas en la literatura y en la conversación, ¿no? Sobre el arte, la literatura. Pues mis Efectivamente. felicitaciones, Javier, por tu programa. Gracias, querido Vicente. Si vienen de ti, sé que son sinceras y además que son muy oportunas. Te agradezco muchísimo. Es un honor tenerte aquí en Compañías Limitadas. Yo decía algo que es real, ¿no? Yo admiro mucho tu poesía. La parte de esta poesía con un tono humorístico, sardónico, irónico, por un lado, y por otro lado esta otra delta de tu palabra, que es desde la reflexión, desde la filosofía, siempre una palabra muy decantada, ¿no? Y yo considero que eres uno de los grandes escritores de tu generación, ¿no? Y además un escritor que se ha ido formando en silencio, desde una especie de guarida, de soledad, ¿no? Sin embargo, fuiste también uno de los queridos, de los recordados talleristas del emblemático Miguel Donoso Pareja. Yo quisiera que comencemos conversando sobre tus inicios. ¿Cómo fue, Vicente, cuando te diste cuenta que querías escribir? Porque un niño, un adolescente, tiene como una ruptura entre el juego y la escritura, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, a propósito del humor de Miguel, yo empecé a escribir, creo que a los 15 años, un soneto, pero escribí un soneto por encargo, porque mi hermano se había quedado aplazado en literatura y tenía que presentar un soneto. Hice yo. Luego de eso, pues la experiencia más importante como en mi formación como escritor fue el taller literario coordinado por Miguel Donoso Pareja. Miguel tenía autoridad para coordinar y aparte de eso tenía un gran sentido del humor. Y precisamente en el taller descubrí que yo tenía una vena irónica que nunca la había explotado. Entonces trabajé la ironía, trabajé el humor, sí, en mi primer libro y en los demás. Siempre hay algo de humor también en todo lo que yo escribo, ¿no? No es. Siempre se ha mantenido, ¿no? Con otros elementos, pero igual. Entonces, la experiencia, nosotros formábamos parte del taller de los iniciados, porque había dos talleres, el de las personas que tenían ya experiencia, ¿no? Y las personas que empezábamos con el taller. Entonces, Miguel decía que la escritura es como una enfermedad adquirida, en el sentido de que uno tiene que trabajar. La escritura como un oficio, ¿no? No es, no decía, Miguel decía, yo no deseo escritores de sábados ni domingos, sino de personas que estén comprometidas con la escritura. Y por eso nos exigía que teníamos que presentar cada 15 días, que había las reuniones de los talleres, por lo menos un poema escrito, ¿no? Era una necesidad de la creación y una obligatoriedad, pero también cuando no escribías tenías que criticar porque teníamos también allí ese doble sentido del taller, ¿no?
esa doble función del taller, de ser lectores, de ser críticos y de escribir, triple función. Entonces, compartíamos ahí muchas cosas, especialmente las lecturas. Yo tuve algunos compañeros que han seguido escribiendo hasta hoy, como son, como por ejemplo, Byron Rodríguez fue mi compañero. Claro, muy querido. Una poeta y pintora mexicana que vino, que se llamaba Diana Magaloni, también estuvo en el taller. Rubén Darío Buitrón también estuvo. Alan Coronel, que escribe que él estudió cine en Cuba. Ajá. Y ahora forma un taller que... Y ahora estamos en un taller que se llama Los Incorregibles, precisamente. Ah, mira tú. Vicente, volvamos un poquito a ese soneto que nos cuentas que escribiste a los 15 años. ¿Cómo fue una formación, me imagino, que tuviste para escribir soneto? Una formación desde la estilística de la escuela, pero algo te debe haber gustado ya en ese momento. Sí. Yo estudié en el Colegio Mejía. Ajá. Y desde el primer curso teníamos ya una muy buena formación en lenguaje y leíamos, recuerdo que leíamos, y en quinto curso yo leía a Borges, pero sin entenderlo. Ajá. Leíamos a Borges, leíamos a Juan Rulfo, leíamos a algunos escritores con el profesor de literatura, pero no, yo no, realmente hacíamos los famosos y conocidos resúmenes. Sí. Pero no entendía, no era como leer otro tipo de literatura, porque también leíamos literatura ecuatoriana, leíamos. Allí yo estuve en el grupo Caminos con Atahualpa Martínez, allí empecé yo. Mi profesor de literatura, yo fui asistente de cátedra de Atahualpa Martínez. Niño, pues, un adolescente, ¿no? Sí. Un adolescente precoz. Sí. Claro, imagínate, es el grupo Caminos, me imagino que en esa época ya eran poetas bastante grandes, ¿no? Sí, claro. Grandes en edad, me refiero. Sí, desde luego que sí. Ahí estaba Carlos Manuel Arizaga también. Sí, claro, claro. Algunos poetas, el poeta Andrade, no recuerdo, Ríos Andrade, Guillermo Ríos Andrade también. Ajá. Sí. ¿Y cómo fue tu corte? Porque de lo que vemos es que empezaste con un soneto y en el grupo Caminos, pero me imagino que el corte, como para llegar a esta renovación, ¿no es cierto? Renovación estética, fue con el taller de Miguel Donoso, fue en esa época. Sí, porque Miguel nos proporcionaba el mismo otras lecturas y nos abrió un panorama muy grande latinoamericano, ¿no? De cómo en ese momento escribían las personas. Yo, por ejemplo, conocí ahí en el taller la antipoesía de Nicanor Parra, que me gustó muchísimo. Claro. Y tu primer libro fue este en esta colección de talleres mismo, ¿no? Que hizo en la Casa de la Cultura. Cuéntame de eso. Sí, yo publiqué en el municipio porque hubo un contrato que firmamos todos para publicar en la Casa de la Cultura. Pero no sé qué asunto sucedió que no lo pudimos hacer. Yo publiqué en los años 90 en la Casa de la Cultura este libro que se llama Póngase de una vez en desacuerdo. ¿Qué titulazo es ese? ¿Qué titulazo? Sí. Yo creo que eso, ese título es lo que necesitamos todos en la política, en la literatura, en todo. No ponernos de acuerdo, sino ponernos en desacuerdo. Sí, Miguel decía ya, me decía, Robalino, ya tú tienes que escribir otras cosas. Dice, ya, escribe otras cosas, Robalino. Tú tienes una vena irónica que tienes que explotarla, me decía a mí. Entonces, y me retaba, que decía, bueno, esto ya no vas, está bien hasta aquí que has escrito esas cosas, esos sonetos, pero ahora sí vas a escribir bien, me decía. Y me hacía repetir los y teníamos que reescribir los textos también, no solamente que
los escribíamos, sino que teníamos que reescribirlos y volverlos a presentar. Eran sesiones enormes, a veces 2 días completos de reunión de taller. Ajá. Un trabajo muy riguroso, sin ser rígido para nada, pero muy riguroso. Miguel tenía una experiencia magnífica sobre como coordinador de talleres, porque también coordinaba en Guayaquil y en Manta. Y vino de México con una experiencia muy grande. Era un gran coordinador de talleres en México. Entonces, esa experiencia la puso. Y también había un ambiente muy favorable en los 80, porque había danza, había música, había teatro. El Teatro Prometeo estaba siempre ofreciendo obras de teatro, por supuesto. Y había danza, había música. Había todo un movimiento cultural muy importante en los 80. Estamos con Vicente Robalino aquí en Compañías Limitadas. Vicente nace en Ibarra en el año de 1960. Él es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, abogado, máster en literatura y doctor en literatura. Además es profesor universitario de la Universidad Católica y de la Universidad Andina desde hace muchos años y es uno de los grandes, grandes maestros e intelectuales actuales de este país. Ha publicado 8 libros de poesía, de los cuales 2 publicó con el Ángel Editor, cosa que somos muy, muy orgullosos de tenerlo en nuestro catálogo. Y bueno, estamos hablando ahora precisamente de esa época gloriosa de la literatura ecuatoriana que tuvo en los años 80 y 90 cuando comenzaron los talleres. Vicente, ¿tú crees que los talleres literarios sirven para motivar, para enseñar a escribir, para qué sirven los talleres? Los talleres sirven para formar escritores con oficio, ¿no? Pero, sin embargo, hay personas que no se adaptan a los talleres, que también es... Ajá. Está bien, ¿no? No todo el mundo puede adaptarse al trabajo colectivo de taller y a la crítica, porque se supone que llevamos al taller un trabajo que, como es nuestro, creemos que está bien hecho. Pero el momento en que se empieza a desarticular el texto por falta de algunos asuntos estructurales, entonces puede pasar que es la persona que vaya al taller inmediatamente se arrepiente. Digo, no, yo no deseo que ustedes digan lo que yo debo hacer. Entonces, sí se necesita un tipo de temple para estar con los demás y entender a los demás que lo que se dice no es contra la persona, decía Miguel. Lo que les digo, no estoy atacando a las personas, sino al texto. Y decía que el problema de la literatura es un problema de textos, por supuesto. Claro. Claro. Entonces, yo creo que es una etapa de gran aprendizaje, una etapa muy rica en contenido, rica en experiencias y en posibilidades escriturarias también. Porque ahí vas descubriendo distintos estilos que tú has tenido y que no los has desarrollado. Y el trabajo colectivo ayuda mucho y orienta tu trabajo individual. Me parece muy bien. Me parece que es muy saludable desde mi punto de vista. Tanto que hasta la actualidad soy miembro del taller de los incorregibles, llamados así, no sé por qué. Y cuéntame, en el taller los incorregibles... ¿Se maneja la idea esta que trajo Miguel Donoso desde México o maneja? Sí, exactamente, en los mismos términos se maneja. A veces yo soy muy, muy duro en lo que digo, entonces ya me dicen que que vengo con una ametralladora para matar los textos. Oye, Vicente, y cuéntame, tú que eres un crítico formado, quiero decir un crítico desde la academia, ¿qué aportes te dio el taller en tu formación como crítico? No solo Miguel, como escritor. Miguel utilizaba teoría también cuando era necesario. Él hablaba
de varios autores. Por ejemplo, hablaba del formalismo ruso, hablaba de la temática de Tomachevsky, de Tinianov, que tiene un muy bonito artículo sobre poesía. Él hablaba, entonces a mí me quedó esa inquietud, inclusive por eso el sentido de irme a estudiar a México nació porque de la idea de que Miguel nos hablaba de México, entonces eso a mí me motivó también para viajar a México y estudiar allá en la UNAM. Sí. Claro, claro, claro. Y de ese primer libro que tiene ese título tan hermoso y que, del cual además tengo, se llamaba la colección Evaristo, ¿no es cierto? Sí, La colección del Evaristo. municipio de Quito. Sí. Sí, póngase de una vez en desacuerdo. ¿Qué poema? No sé si tú hubieras hecho ese ejercicio de escoger los poemas que de una u otra manera consideras que son como tu antología personal, de ese libro tú rescatas algunos poemas para los futuros lectores de tu primer libro. Sí, yo rescato los poemas irónicos sobre todo, que todavía me causan a mí. Digo, hay tanta frescura en esos poemas. ¿Puedes leernos uno de esos, de ese libro, un poema que lo tengas así en la memoria y que te gustaría que se quede en la memoria de los demás? Me parece muy interesante eso, esta relación con el tiempo, ¿no? En este caso, con el tiempo también. A ver, adelante. Pero te debo decir también que en este libro hay poemas serios también, porque yo era una etapa de búsqueda, de exploración, ¿no? No todos tienen un toque irónico. Por Léenos, ejemplo, no considere. sí, este se titula No permitiré que naufrague mi memoria, se llama. Un respetable auditorio de silencio me observa. Voy a representar la escena del solitario contemporáneo. Cámaras, luces, acción. Paseo entre cuatro paredes, navego en mi espiritualidad. ¿Quién soy? Pregunto. Alma que busca oportunidad para reencarnarse. Un dogmático ciegamente enamorado. Un pequeño burgués herido en su amor propio. Un decepcionado que anuncia por los altos parlantes su exterminio. ¿Qué hago en esta era de abundancia, donde la virginidad es una rareza bibliográfica y los estudiosos mueren como insectos atrapados en la página 402? Solicito un lugar en la escala de valores, en el balcón presidencial, en la tumba del faraón Ramsés II, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quiero ser famoso. La miopía avanza como los franceses en Waterloo. Mi cabello es un árbol al borde del desmayo. En mi oído repican fatales las campanas. Pondré fin a mis lecturas, a los sótanos de Borges que me provocan claustrofobia, a Breton lo abandonaron sus mejores amigos, a Cortázar la leucemia le jugó una broma pesada, de Picasso ni hablemos. No permitiré que naufrague mi memoria, de aquí a unos 30 años me jubilaré con los más grandes honores, medalla de oro, diploma al mérito, en el mejor de los casos, placa recordatoria, con el dinero de la cesantía. Me daré un baño de popularidad por Europa, a mi regreso instalaré una agencia noticiosa, mis poemas los cambiaré por papeles fiduciarios, entonces podré respirar como Dios después de la creación. Estupendo. Me gusta mucho. ¿Tú tenías en esa época, Vicente, 25 a 30 años? No, tenía 22 años. 22 años cuando escribiste ese poema o cuando Sí. salió tu libro. Menos, tal vez tendría como 19 años, sí, cuando escribí. Y ahora, ¿cómo sientes que ha cambiado tu poesía? Porque debes sentir, ¿no? Algo en el registro, en la voz, en la sonoridad, en el conocimiento. Es que después del taller, de los 4 años de taller, vino para mí otra etapa exploratoria en la poesía seria. Porque yo mismo me cansé como escritor de la ironía. Porque todo el tiempo, Claro. sí. Entonces dije, yo voy a explorar. Y Miguel mismo me advirtió, dijo, Robalino, tienes que seguir explorando otras líneas de poesía. Y él mismo me sugirió que leyera otros
a otros autores como a Salvatore Quasimodo, a otros autores europeos y también latinoamericanos. Claro. Entonces empecé a explorar otras líneas que en el fondo siguen también con la misma ironía y el estilo que tengo yo, pero que incorporan otros elementos, ¿no? Ya no la ironía por la ironía, sino la ironía en otro sentido, ¿no? Con otras. También leí mucho, con mucho interés a Luis Cernuda. Oh, pues, la generación del 27 para mí es muy, muy, muy importante. Qué maravilla. Y aquí a Jorge Enrique Adum, sobre todo, y a César Dávila Andrade, sí, que son grandes poetas. Claro. Luego tú también hiciste un gran trabajo como lector, académico y también como una persona que acerca a las lecturas desde el estudio, ¿no? Por ejemplo, he oído trabajos tuyos sobre Olga Orozco, por ejemplo, ¿no? También. Sí. Trabajé mucho tiempo la poesía. Tengo un libro sobre la poesía de Alejandra Pizarnik. De Alejandra, sí. Sí, y también he trabajado algunos años la obra de, fue mi tesis doctoral, la obra de Ernesto Sábato. Ajá. Entonces Sábato me llevó a otro campo de la reflexión, un campo más de existencial, pero también... El humor, aunque sea humor negro, aparece también en mi poesía. Sí. Qué maravilla. Mira, Vicente, tenemos alguna gente que ya ha venido comentando. Por ejemplo, Luis Esteban Jara dice, dos preguntas para Vicente. ¿Cuántos poemas has escrito a lo largo de tu vida y cuántos libros has publicado? ¿Cuántos poemas? Así haciendo a grosso modo, porque no sé si es que los has contado, ¿no? No. ¿Serán unos 200? No creo que lleguen a tanto. Ya. ¿Y cuántos has echado al bote del...? Yo tengo, siempre tengo uno, en los borradores un texto que se llama Antología Personalísima, que es lo que no, nunca se publicara. Buenísimo, buenísimo, me parece. Lindo nombre para los poemas que nunca se publicarán, sí. Sí. Mira, Sandra Uribe de Colombia también está con nosotros, dice, excelente la ironía. Nelly Córdoba dice, estupenda tu historia poética, amigo Vicente, y qué bien tu dirección del programa, querido Javier Oquendo. Gracias, Nelly, un abrazo. Valeria Sandy desde Bolivia también está con nosotros, nos saluda. Jackie Costales también está con nosotros, te felicita y felicita al maestro Vicente Robalino. Santiago Grijalva, muchas gracias, Santi, por estar aquí. Patricio Guzmán, abrazos. Mónica Sarmiento, desde Nueva York, está también con nosotros. Son unas muy bonitas noches estas de Compañías Limitadas. Vicente, voy a pedirte un receso para recibir a nuestra siguiente invitada y luego volvemos a estar juntos en un ratito. Te agradezco mucho, me gusta muchísimo conversar contigo y me gusta mucho tu obra y tu poesía y todo lo que has hecho por esta patria y por esta patria más grande aún, que es la de la lengua, ¿no? Gracias, Vicente. Muchas gracias a ti. Gracias. Vamos a recibir ahora a una queridísima, queridísima amiga, una escritora que cuando hace muchos años me la presentaron, me decía el poeta Simón Zavala que esta escritora era realmente una niña prodigio, que había aparecido como un prodigio, ¿no? Y la verdad es que tenía razón. Primero, porque a lo mejor siempre sigue siendo una niña eterna, ¿no? Y segundo, porque su obra siempre se mantuvo actualizada, ha entregado, digamos, poesía, novela, cuentos, ha estado siempre con los ojos abiertos, ¿no?
con los ojos abiertos. Ella es la queridísima Ruth Patricia Rodríguez, que viene ahora mismo a Compañías Limitadas. Querida Ruth. Hola, Javier. Hola, hola, un abrazote desde aquí. Qué gusto de verte. Sí. No, para mí también. Siempre es lindo conversar contigo, escucharte. Ya sabes que eres una de las compañías limitadas que yo más quiero. Bienvenida a mi programa. ¿Cómo estás? Bueno, hemos oído al querido Vicente hablar sobre la época esta tan, tan rica, tan bella de los talleres literarios, ¿no? Y pensé también en ti porque tú también, desde ese momento en el que, sin haber exagerado, yo me refería que te fuiste considerada como una niña prodigio porque muy, muy, muy pequeñita, Círculo de Lectores publicó un trabajo tuyo. Fue así, ¿no es cierto? Cuéntanos algo de ese momento de la infancia en donde tuviste una especie de cuarto de hora de celebridad. Bueno, sí, la verdad es que yo me acuerdo que desde muy pequeña empecé a escribir. Era una forma mía de expresar lo que tenía dentro como una gran necesidad, simplemente era una necesidad vital. Entonces, claro, en el colegio había ganado algunos concursos y luego por ahí envié unos cuentos y gané un concurso nacional, la primera vez con un cuento y luego con tres cuentos más, ¿no? Es decir, gané dos veces ese concurso nacional. Entonces, esto, claro, estos concursos nacionales. Y esto fue para mí como una, como lo que abrió, ¿no? El camino, como para darme una pista donde quería ir mi alma. Qué lindo. Ya. Pero además, en tu caso también, tu familia estaba vinculada con la literatura, ¿no? Tu padre fue un poeta. Y me imagino que, por lo tanto, tu biblioteca, tu casa era como un lugar literario, por decirlo. Sí, en realidad yo tuve la experiencia de estar rodeada de libros, ¿no? De la casa de mi abuelo primero, ¿no? Y luego en la casa de mi padre, ambos fueron presidentes de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, ¿no? Entonces, sí, para mí era muy normal estar rodeada de libros y de silencio también, ¿no? Desde muy pequeña. Sí, ¿ese silencio es necesario en la literatura? Sí, yo creo que del silencio nace la palabra. Si no hay silencio, no puedes escuchar lo que está dentro de ti, que quiere salir, expresarse, ¿no? Sí, hay una especie como de... Yo creo que los escritores somos una especie de medium de la poesía. La poesía está por ahí en algún lado y nosotros le canalizamos y por ahí sale, ¿no? A veces siento que es esto. Qué lindo lo que dijiste, ¿no? Muy lindo. Pero eso también, si es que lo ponemos en el lado del taller de literatura, de el entregar el texto al otro para que el otro te ayude a encontrarle un sonido, una voz, etcétera. ¿Esa soledad es una soledad acompañada o algo así? Bueno, mi experiencia con los talleres literarios fue de muy joven, cuando yo vine acá a Quito. Bueno, me acuerdo, José María Monteros, de Pueblo Nuevo, ¿no? Que era muy amigo de mi padre, me llevó al taller Pablo Palacio y conocí yo a Raúl Pérez Torres. Claro. Entonces,
Realmente yo venía de una pequeña ciudad, a Quito, en un momento difícil para mí, en la vida. Y claro, me encontraba, hasta cierto punto deslumbrada por esta expresión, ¿no? De crítica que se hacía a los textos, ¿no? No había yo tenido esa experiencia anterior. Te digo que sí, o sea, para mí fue muy importante porque tuve que aprender bastante humildad, humildad, sí. Interesante. La palabra es Sí. linda, sí. O sea, es lindo en el sentido irónico, como diría Vicente Robalindo, ¿no? Porque un poco siempre se habla del ego. En la literatura y de repente la humildad frente a la crítica es súper difícil de aprender, ¿no? Entonces, yo he visto cómo los talleristas un poco aprenden eso también como un valor casi, ¿no? ¿Qué dice Ruth? Sí, creo que cuesta mucho ser humilde, ¿no? Al principio es una batalla a ciegas, porque no sabes frente a lo que estás peleando, ¿no? Al menos cuando se tiene esta experiencia de haber ganado concursos desde muy niño, y cuando en tu ciudad te ponen por encima y te dicen que eres una niña prodigio, cuando viajas en representación del país, por ejemplo, a los 12, 13 años. Entonces, claro, un niño no tiene, una jovencita no tiene la capacidad para medirse a sí mismo, simplemente cree que lo hace bien. Entonces, sí, fue un choque para mí el hecho de haberme enfrentado a la crítica. Qué alegría es tener aquí a Ruth Patricia Rodríguez. Ruth nace en la ciudad de Loja, en esta ciudad, como dijo ella, pequeñita, pero además tremendamente importante para la literatura y, bueno, para todo, pero para la literatura es brutalmente importante, para la música, ¿no? En el año de 1966, ella es actualmente catedrática de la Universidad San Francisco, acá en Quito. Ha ganado el premio de Círculo de Lectores cuando era muy, muy pequeñita y el Pablo, el concurso de cuentos Pablo Palacio, ¿no? Además fue representante del Ecuador ante la Asamblea Mundial de Jóvenes Artistas de la Paz en la República de Bulgaria. Se le otorgó además la condecoración Pablo Palacio al mérito literario allá en su ciudad, ¿no? Ha publicado, como les decía en un inicio, pues una variopinta e importante bibliografía, ¿no? Algo más que un sueño, un libro de cuentos, Desde el barro azul, prosa poética, El balcón de los colores, cuentos, Lengua de ciervo, que fue su primer libro de poesía, Deciábulos, que es un libro colectivo, con la red cultural Imaginar, Impúdica, que es un libro de poesía muy, muy, muy interesante, un libro de texto para el área de composición escrita, que es Escribir es formidable, su novela Putas de Cristal en el 2010, La certeza de los presagios en el 2011, el libro El mar en mí, que además lo publicamos acá en el Ángel Editor. A la izquierda del poema, el Maga de la Sombra, la novela Clepsidra, todos fuimos margaritas. Es decir, tienes una bibliografía importante, querida Ruth. ¿Cómo te sientes mejor como poeta, como narradora de cuento o como narradora de novela? Bueno, la verdad es que desde hace muchos años la poesía se ha convertido en mi salvadora, porque me ha permitido escribir en el poco tiempo que yo tengo libre, ¿no? Por ejemplo, cuando voy en mi auto,
Estoy siempre ideando un poema, cojo la grabadora y ya le tengo un verso, llego a la universidad y compongo el segundo, el tercero, luego en un espacio el cuarto, el quinto le voy armando. Entonces, es una especie de diálogo interno, ¿no? Ajá. Con la poesía, ¿no? Que me ha permitido salvar esta necesidad espiritual que tengo de escribir, porque a veces la docencia es muy, muy, muy dura, no me da mucho el tiempo de escribir cuento ni novela, y por eso es que me he hecho más amiga de la poesía. Y nada es, creo que, casual, me parece que gracias a la poesía yo he podido reencontrar la parte más nítida de mi ser, he podido reencontrarme a mí misma, ¿no? Ha sido muy, muy hermoso ese encuentro. Lindo lo que dices. Cuéntame, Ruth, ¿quiénes eran los integrantes que quieres recordar de ese taller emblemático, ¿no? El Pablo Palacio, del cual recuerdo que salió también una revista que se llamó Débora, ¿no? Como la narrativa del mismo Palacio. Cuéntame de ese taller. Bueno, nos reuníamos, a ver, realmente no me acuerdo qué día de la semana era, pero era un día a la semana. Igualmente teníamos que llevar siempre un texto que habíamos escrito y aprendíamos a. Era interesante porque yo creo que aprendimos mucho a escuchar, ¿no? Habían personas que participantes que podían o tenían mayor habilidad como para poder darse cuenta de las correcciones que necesitaba el texto, ¿no? Entonces, sí, era como estas clases que yo hago también hoy en la universidad, ¿no? O sea, donde se pone a los alumnos frente al texto de otros, ¿no? A observar cómo lo podemos mejorar. Y creo que sí, o sea, en verdad, unos a otros nos apoyamos. Y hay veces hay malos textos que realmente tienen que ser desechados. Pero también es muy lindo escuchar las experiencias de vida, ¿no? Que originan esos textos, ¿no? Entonces, aparte de la, digamos, del trabajo de taller que se hace, yo creo que se va tejiendo una amistad de por medio, ¿no? En torno a las vivencias que contamos a veces en los talleres, ¿no? Qué lindo, sí. Tremendo, sí, y vamos siendo como más amigos, ¿no? Estas Y Raúl, compañías Pérez. distintas de las que tú, de la que tú hablas. Y Raúl Pérez, ¿qué tal era como director del taller? ¿Cómo era su relación con la gente, con los textos, ¿no? Bueno, yo creo que era para mí bastante amigable, ¿no? He sentido que era muy respetuoso, nos daba la posibilidad a todos de participar. Se ponía mucho énfasis en las cualidades de estilo que debíamos tener, ¿no? Por ejemplo, la claridad, la precisión, la brevedad, la rapidez, ¿no? Todas estas situaciones que iban puliendo el texto, ¿no? Yo diría que un buen maestro es Raúl Pérez, ¿no? Y claro, yo sentía como que estaba ahí acompañado también, eran como dos de sus guerreros literarios, era Edgar Allan García, me acuerdo también de William Castillo, ¿no? Que apoyaban mucho, mucho al taller. Teníamos también a Jorge Luis Narváez, estaba Argentina Chiriboga, Elsie Santillán, el chino Flores, que no Claro. sé qué habrá sido de su vida,
No, era un buen grupo realmente. El taller comenzó con 64 personas. Me Wow. contaba, sí, me contaba él, sí, porque yo no estuve en los inicios del taller, pero él sí me contaba que ella sí estuvo en los inicios del taller. Pablo Palacio comenzó justamente en la Universidad Católica con, bueno, Diego Araujo había llamado a una reunión, había convocado en el aula magna de pedagogía y se habían reunido 64 personas, la mayoría estudiantes de la Católica. Yo en ese tiempo sí, también era estudiante de la Católica, ¿no? Era estudiante de literatura de la Católica. Pero no conocía del asunto. Mi entrada al taller fue por otro lado. Y de esos 64 participantes, quedaron 15 o quedamos 15. Claro. Qué cosa, ¿no? Casi, casi como la Politécnica en esos tiempos en que barajaba a los estudiantes, ¿no? Claro, tremendo. Claro, o Poderoso. nos baraja, o ya se barajaba uno también, ¿no? O O se sea, ya uno, barajaban solos, claro, claro. o ya solos, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, hubo un momento en que yo ya me salí del taller, ¿no? O sea, necesitaba, no, realmente me pasé a otro taller. Sí, pasé a Vale. otro taller que era el ¿Qué Matapiojo. taller? Matapiojo. ¿Era un taller o era un grupo literario? ¿Y cuál es la diferencia? Porque los talleres se supone que tienen una persona que los guía y que tienen un trabajo, pues, con el texto, como una especie de discipulado, una cosa así, ¿no? En cambio, el grupo literario es como, más bien algo que los une estéticamente o políticamente o socialmente, ¿no? Con la literatura. No sé, no Claro, sé. si lo estás definiendo así, yo diría que para mí sería un grupo literario. Ajá, porque éramos un grupo de irreverentes frente al canon, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, había mucha bohemia de por medio también. Gustábamos muchísimo de leer, ¿no? De comentar textos. Aprendía yo mucho, ¿no? De la gente que leía ahí, se leía bastante, se comentaba. Pero realmente mi mejor experiencia fuera del taller Pablo Palacio, si me estás preguntando, ¿no? Sobre la importancia de los talleres, yo diría que donde aprendí realmente a pulir mi escritura fue allí. Qué lindo. Es decir, si no hubiese habido taller, tu camino hubiese sido, yo estoy seguro que hubiese sido en la literatura, pero tal vez hubiese tardado más o hubiese pasado algo, ¿tú crees? O sea, como te decía hace un rato, nada se da por casualidad. O sea, obviamente aprendí bastante y sobre, o sea, yo creo que el camino de la escritura o el oficio de la escritura, de tener que pulir el estilo, es pulir el ser de uno, ¿sí? O sea, sin eso no tienes condumio, no tienes, estás como empezando desde un lado donde, digamos, estás cojeando desde el inicio, ¿ya? Entonces, hay que, para mí, ¿no? Hay que empezar a apuntalar, y es una suerte también que te da la vida, esto de apuntalar tu alma, ¿no? O sea, ir puliendo tu espíritu. A veces es durísimo porque hay una pérdida a veces en el camino, o sea, hay momentos súper oscuros donde no te encuentras, donde no sabes por dónde ir, a veces dices, yo no sirvo para esto, no tengo nada que decir, hay momentos de sequía. Dentro del escritor, ¿ya? Y claro, o sea, uno tiene que emprender un viaje íntimo, ¿ya? Muy Y bien, muy bien. Me en esto,
Lo del viaje íntimo me gusta mucho. Y lo de la búsqueda y la depuración del ser, ¿no? Es muy, muy al estilo de Heidegger, pero con la literatura me parece hermoso eso. Sí, o ¿Quieres sea, decir algo más? Perdón, te interrumpí, creo. Sí. no, yo creo que ahora que escribo poesía, a mí me parece que la poesía es el género literario que más nos se acerca a, o más nos permite encontrar la palabra precisa para expresar aquello que queremos pintar con palabras, ¿no? Es como fotografiar la vida con palabras. Entonces, yo creo que ni el cuento ni la novela te permiten tanto como la poesía acercarte a tu ser interior. Ya, para mí ha sido una suerte, como te decía, estar acompañada de la poesía, ¿no? Hoy por hoy. Gracias, querida Ruth. Vamos a seguir con la queridísima Ruth Patricia Rodríguez. En un momento voy a presentar ahora a mi tercera compañía limitada. Pero antes de eso quiero pasar por los comentarios de la gente que está con nosotros y se conecta. Por ejemplo, Alan Coronel se ha conectado y dice: felicidades, maravilloso diálogo, muy dinámico y lleno de datos cálidos e interesantes. Abrazos a todos, saludos al querido Viche Robalino. Luego, Luis Esteban Jara dice: wow, recuerdo de niño haber leído una antología de cuentos donde aparecían un par de cuentos de Ruth Patricia. ¿Es verdad o me engaña mi memoria? Es verdad, es verdad. Ruth es una escritora desde muy niña, en verdad, ¿no? Y luego pregunta él mismo: ¿quién era el padre de Ruth? Y Patricio Guzmán Cárdenas le responde: Jaime Rodríguez Palacios tiene un poemario llamado Oráculo de Fuego, excelente, y allí un poema dedicado a su hija. Saludos, Ruth. Mira, nos siguen diciendo cosas Chévere. de la vida, ¿no? Aquí mismo. Sí, qué Eso es hermoso, qué lo hermoso. Sí. interesante del programa. Gracias. Santi Grijalva también manda muchos saludos. Jorge Vinuesa se conectó ya y dice: los primeros libros que leemos de niños y que nos fraguan. Saludos, Ruth. Está también el querido David Sánchez Santillán saludando a Vicente y a Ruth. Víctor Hugo Quintanilla, Gina López, dice: amorosa Ruth, abrazo siempre, amiga. Bueno, estamos rodeados de gente, así que estoy muy, muy feliz. Y ahora nos vemos en un ratito, querida Ruth. Voy a presentar a nuestro tercer invitado, que, bueno, es también, ¿no? Fue, desde que nació, algo así como un predestinado, porque además hemos mencionado muchas veces el nombre de su padre ahora, y además lleva el nombre de su padre, ¿no? Lleva el nombre de su padre, que es prácticamente uno de los ideadores de los talleres literarios. Y Miguel, desde Miguel Donoso Gutiérrez, desde niño también, fue muy, muy conocido para esa generación. La generación de Miguel padre fue, pues, Miguelito. Como me contaban que le decían, era pues la prolongación de ese señor, ¿no? Del gran maestro. Así que yo voy a recibir con muchísimo gusto y con mucho honor y gran cariño a este gran Miguel Donoso Gutiérrez, ahora mismo en Compañías Limitadas. Querido Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, qué gusto, qué alegría tenerte aquí en el programa, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho el tema del programa y me parece muy interesante hablar sobre ese tema. Sí, sabes que adrede te puse al último porque quería que escuches a Vicente y a Ruth hablar sobre su experiencia en los talleres, porque además a ti te tocó, pues, convivir con alguien que prácticamente los creó o los inventó o los ideó, ¿no? Y además es un poco complicado ser
hijo, querer ser escritor, vivir en el exilio. Cuéntame algo de tu niñez, así a breves rasgos para un poco entrar en materia, querido Miguel. Bueno, realmente mi niñez fue una niñez, digamos que bastante complicada, pero al mismo tiempo bastante hermosa, ¿no? Fui un viajero desde chico, fui exiliado a los 2 años del país, llegué a la Ciudad de México, ¿no? A vivir en un barrio que se llama el Barrio Obrera, porque mi papá era del Partido Comunista, pues lo mandaron con 2 reales a México y con una mano delante y otra atrás, y entonces fuimos a vivir en un barrio que se llamaba el Barrio Obrera, que era un barrio bravo, de gente fantástica, pero gente muy humilde, ¿no? Y entonces, pues la relación que yo siempre tuve con mi padre fue de un tipo sumamente sencillo, porque era un tipo muy sencillo, pero muy afectuoso, muy afectuoso, muy seguro de lo que él era, ¿no? Un tipo muy seguro de lo que él era. Él no tenía que andar con poses ni nada por el estilo. Es más, le disgustaban las poses. La gente que se sentía el escritor, ahí le molestaba. No, eso de hacerse el poeta, de hacerse el escritor, y eso, a él le incomodaba terriblemente. Y a veces era más pesado que los pesados porque eran pesados. Pero en realidad él era un tipo que pensaba que el oficio de escritor es como el oficio de un carpintero, de un albañil, o de cualquier. Tiene que ser un profesional que trabaje en la palabra y que sea serio con ese trabajo. Por eso cuando tú me dijiste la cuestión de los talleres, a mí me interesó mucho conversar de eso, porque fíjate que Mónica Maruri, hermana de un gran amigo mío, como mi hermano Ricardo Maruri, buen poeta, hizo solamente 2 poemarios, pero es bastante buen poeta el tipo, murió muy joven. Mónica me dijo, oye, ¿por qué no hacemos y rescatamos algo de tu papá con lo de los talleres? ¿Por qué no escribes un libro de eso? Entonces yo le dije, mira, en lugar de que yo escriba un libro de eso, ¿por qué no hacemos que escriban un libro de eso sus alumnos? Los alumnos del primer taller, claro, del primer piloto en México y de los primeros talleres en el Ecuador. Esos primeros alumnos que hablen sobre eso. Yo me encargo de recopilar todo, de armar todo el libro, de hacer un prólogo, ¿no? Y trabajar con eso. Entonces hicimos este libro. Este libro. ¡Qué cosa más bonita! Se llama Alabar la Palabra. Alabar la Palabra. Que tiene un juego bonito de, ¿no? Claro. De amar la palabra, lanzarlo a la mar, y aparte de amar a la palabra, ¿no? Hay un juego ahí bonito, ¿no? Entonces, esto tiene la participación de aproximadamente 16 talleristas, entre gente de México, del taller piloto San Luis Aguascalientes, claro, gente de acá del Ecuador. Entonces, cada uno de ellos cuenta desde su perspectiva cómo vivió los talleres, ¿no? Y en este libro yo recopilo un texto de mi papá que ahora quiero aprovechar para traerlo a la vida al viejo, y oír lo que él dice, él mismo, de sus talleres. ¿Ok? Entonces voy a leer un pequeño fragmento de una cosa que se llama Los Talleres, Fantasía y Verdad. ¿Ok? Entonces dice así, ¿no? El asunto fluctúa entre 2 prejuicios o 2 conceptos equivocados. 1, que los talleres literarios, por decreto o por receta, hace escritores. Y 2, que el escritor es un ser excepcional, superdotado, diferente, que no necesita ayuda para desarrollar sus facultades. Continúa, ¿no? Dice, de esta manera, el primer prejuicio, absolutamente mecanicista, se une al segundo, de la más pura raíz romántica, para provocar actitudes deformadas frente a los talleres literarios. Incluso, gentes de tanto talento y necesidad como Efraín Huerta, nada menos Efraín Huerta, ¿okay? Por ejemplo, se lanza contra ellos, en flagrante contradicción con su contextura ideológica, y pregunta si Neruda habría aprendido algo, hubiera escrito mejor si hubiera ido a un taller. En realidad, la pregunta debería hacerse en otra dirección. ¿Habría Neruda ahorrado tiempo en sus descubrimientos iniciales si hubiera ido a un taller?
Incuestionablemente sí. Ajá. Plantea de esta manera la pregunta, extensible al propio Efraín Huerta, a cualquiera de nosotros, siempre que no creamos mágicamente, siempre que no creamos mágicamente diferentes o poetas por predestinación, diría la misma respuesta para cualquier escritor, por genial concepción típicamente burguesa y romántica del talento que sea. ¿Ok? Entonces, dice, el taller, para decirlo en la forma más sencilla posible, es una experiencia de trabajo colectivo en la cual un escritor de mayor experiencia transmite sus contenidos, sus recursos a un grupo de jóvenes escritores que, de todos modos, habrían adquirido dichos conocimientos y recursos por sí mismos, pero en muchísimo más tiempo. Alguien decía que la literatura es un don, pero también una dificultad adquirida. Un taller, entonces, opera a partir de ese don, talento, sin el cual no se puede adquirir dificultad ninguna. La dificultad, en última instancia, se consigue en el trabajo de conjunto, de una manera harto más rápida que de una forma individual, solitaria. Según material idóneo, por supuesto, un taller no da fruto, porque el taller no hace escritores por decreto, porque no existen recetas para escribir, porque a escribir se aprende escribiendo, como a pelear se aprende peleando y a hacer el amor haciendo el amor. Y finalizo ya esto para después entrar en otra cosa, ¿no? Así como los resultados dependen del material con que se cuente, con que cuente el coordinador, el manejo de estos materiales depende también de la actitud y la técnica que tenga el coordinador con respecto a dichos materiales. Un escritor, por ejemplo, por bueno que sea, puede enseñar a escribir como él escribe. Puede limitar a sus alumnos temáticamente, según la línea de sus propios intereses. Puede alterar la concepción del mundo de sus coordinados, etcétera. Con lo cual, no haría escritores, sino artesanos. Formaría mediocres, seres dependientes y sin ninguna posibilidad creadora. En esos términos, por supuesto, un taller es castrante. Mira, mira, mira lo que dice, ¿no? O sea, y él es tallerista, pero él, al mismo tiempo tiene una autocrítica fuerte en ese sentido. En los talleres, por eso, debe aplicarse una técnica que dé nivel crítico a sus integrantes y simultáneamente autocrítico. Esta técnica, desde luego, debe ser lo suficientemente objetiva para no castrar las posibilidades creadoras personales, como para no producir una estandarización. Entonces, hasta aquí nomás este texto, pero me parece muy importante lo que acaba de decir. No, me encantó lo que acabas de hacer porque trajiste al maestro, ¿no? Ya estaba un poco en la atmósfera, pero lo terminaste de traer. Y yo también lo quería traer ahora porque esta maravilla. Que claro, tuviste, claro. ¿No? Claro, muchas gracias. Gracias a ti, hermano, que hiciste un trabajo fantástico ahí. ¿No? Los poemas del maestro Donoso en la colección Monstruos del Ángel, y además con un hermoso prólogo y una selección de su hijo. ¿Cómo te sentiste, Miguel, cuando te tocó hacer esa labor bellísima, ¿no? Hermosa y terrible debe ser también de recoger los poemas de tu padre? Bueno, mira, en realidad, te digo, o sea, cada vez que me levanto de mañana y me veo en el espejo, tengo a veces un problema por la mañana, porque me levanto a veces tan dormido que de repente lo veo, ¿no? Y digo, ay, carajo, soy mi papá, porque tengo un parecido físico. Sí, claro, claro. Entonces, de mañana a veces me veo en el espejo y digo, carajo, mi papá. Entonces yo he sido un tipo muy ligado a mi papá toda mi vida. Es más, en el prólogo de este libro, el prólogo comienza con una escena que viví durante muchos años, que era despertarme. Mi papá me despertaba de mañana y me decía, Miki, ya, vamos, porque nos íbamos al taller literario. Y tenemos que salir muy tempranito de mañana. Claro. Sí, de mañana, habría que irse. ¿A San Luis o a San Luis? A San Luis. Y después de San Luis nos íbamos a Zacatecas, a Aguascalientes. Aguascalientes. Pero primero íbamos a San Luis un fin de semana y otro fin de semana íbamos para Aguascalientes. ¿Y vos tenías qué edad? ¿Qué edad tenías cuando hacías eso? Yo debo de haber tenido unos 9, 10 años, más o menos.
Y conociste a todos los talleristas, a todos, desde Bolaños hasta... No, Bolaños era antes, Bolaños estaba junto con Villoro, ajá, en la universidad, ¿ya? En la torre, que fue el taller que le dejó Tito Monterroso a mi papá. Ajá. Yo a ellos sí los conocí, obviamente, porque iban a la casa, fueron a la casa, hicieron un taller alguna vez en la casa, pero yo realmente a los que más conocí fue a los de San Luis, porque yo viajaba con mi papá a San Luis. A veces viajábamos también con Villoro, porque Villoro también fue a San Luis con mi papá. Entonces mi papá se lo llevaba a Villoro para que jugara en otra cancha, porque además mi papá era así. O sea, Villoro era un muchachito y mi papá le decía, vamos, vente. Un día llevó Villoro, me acuerdo, un cuento. Es más, lo cuenta Villoro. Ajá. Era un cuento que él había, se había demorado en escribir y todo. Y mi papá le dijo que sí, que estaba muy bien escrito y todo lo demás. Pero después lo cagoteó y dijo, puedes hacer algo mucho mejor. Ajá. Y entonces yo, desde ahí, ¿me entiendes? Desde ahí el tipo fue, tuvo una relación muy bonita con mi papá, ¿no? Y entonces mi papá se lo llevaba a San Luis también para llevarlo ahí a esas canchas donde había gente muy pesada. O sea, estaba Tancur, estaba San Pedro, estaba David Ojeda, estaba Huerta, o sea, estaba San Pedro. O sea, estaba gente muy pesada. Y yo, obviamente, me quedaba con mi papá y chico, a veces yo me quedaba viendo las discusiones de taller, porque además eran muy simpáticas, ¿no? Porque a veces había unos agarrones. No te aburrías, Miguel. Era divertidísimo. Porque además llegaba un momento en que era un ring importante y cuando tocaban algún tema, fíjate, mi papá era en eso, mi papá era genial. En el momento en que tocaban algo que fuera fuera del texto y que aludiera al autor, ahí sí el tipo paraba y dice, no, papá, golpe bajo. Eso no se puede. Eso no se puede. Tú puedes hablar del texto, pero tú no puedes hablar del autor. Punto. Del texto todo lo que tú quieras. En el universo del texto todo lo que quieras. Pero fuera, tú no puedes juzgar. Si el autor es maricón, o es puta, o es travesti, o es de género sexual, eso es otro problema. A nosotros nos interesa el texto. Y eso era muy, 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 muy bonito porque, ¿sabes qué? Finalmente, todos los de esa generación tenemos esa dificultad que es el texto. Nosotros, o sea, yo por lo menos soy así, yo con mis textos yo trabajo y lo retrabajo y lo vuelvo a trabajar y además les doy palo porque veo si no soy repetitivo, si no estoy cayendo en un lugar común, si no estoy siendo ridículo, si no estoy, ¿me entiendes? Porque lo que pasa es que hay un problema, es el pasionismo y el ego del escritor que dice, ay, esto de aquí está maravilloso, que ves, qué poema que me han lanzado, genio, güey. Mira el texto. Claro, muy bien. Pero cuéntame, ¿tú estuviste como tallerista ahí mismo? ¿O era como una especie de relación paternal, no? No, a ver, yo te digo una cosa. En San Luis yo iba y era muy chico. Yo comencé a escribir muy chico, ¿ya? Comencé a escribir poesía. Obviamente yo no iba a presentar mis talleres, nada, pero yo veía, yo escuchaba lo que hacían, porque era de cuento y de poesía. Entonces yo escuchaba, yo por ejemplo escuché por primera vez de cuando Guadalupe bajó de la montaña y todo lo demás de Nacho Betancourt. Lo oí cuando lo recién presentó, y ese cuento me lo eché todito, cagándome la risa junto con todo el mundo por lo maravilloso que era, porque yo me entretenía, ¿me entiendes? Y obviamente me daba cuenta de cómo iban trabajando el texto, cómo iban corrigiendo, porque cada uno tenía una copia, y entonces cada uno tenía que justificar por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. No era nada más que, no, es que no me gusta. Como no me gusta, no, pero ¿por qué? ¿Vas a quitar esto por qué? Porque le quita sentido a tal otra cosa que es esta idea principal que quiere dar acá. Ah, bueno. Claro. Dale. Entonces eso me ayudó mucho también a meterme en esa dinámica del texto. Pero yo fui tallerista de David Ojeda. De David Ojeda, nada más ni nada menos. Claro. Yo fui tallerista de David Ojeda en León. Ajá. Fui tallerista de David Ojeda en León. Después David se fue a Monterrey y vino Nieto Cadena a León. Ajá. Y estuve con Nieto Cadena un tiempo como tallerista. Claro. Pero de ahí me volví a Monterrey con David. Porque en ese tiempo
me interesó mucho más el cuento, me tiene mucho más en cuento, estaba muy clavado con la cuestión del cuento, y me fui con David a Monterrey. Era más difícil porque eran un montón de horas en camión y yo me iba con David, nos íbamos juntos para allá, ¿no? Entonces era muy padre, es un tiempo muy bonito. Y aparte, pues sí, se aprendió muchísimo, y sobre todo, los talleres de mi papá rompieron algo terrible que sucedía en México. En México había un centralismo tremendo. La capital, el Distrito Federal, Arreolas, Revueltas, toda esta gente. No. Entonces era un centralismo tremendo, ¿no? Y en, testigo de la historia contemporánea. Y en cambio, en la provincia, ¿no? Ajá. En el interior había escritores del carajo. Y mi papá propuso a Limba, oigan, abramos esto, vámonos a provincia. Y ahí hubo un personaje que, o sea, dos personajes, Cosío y Sandoval, Cosío en San Luis y Sandoval en Aguascalientes, que apoyaron la moción, dijeron, aquí nosotros ponemos este lugar, ponemos espacios, ponemos billetes, vamos a hacerlo. Y se armó el taller piloto, que después se extendió hacia todo México. ¿No? Entonces, yo creo que fue algo súper importante para la literatura mexicana eso. Y muy importante, muy reconocido, muy reconocido. Muy importante para la literatura de México realmente. Y de ahí mi papá, obviamente, se moría por Ecuador. Mi papá amó toda su vida Ecuador. Yo, en realidad, me vine a enterar que era ecuatoriano ya grande, porque yo, la verdad, que como en ese tiempo no había ni internet ni nada, yo nunca comí verde. Es más, cuando llegué a Ecuador y comí verde. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿Tú? Yo estuve en México, estuve 18 años, salí y me fui a Brasil, y de ahí regresé acá al Ecuador ya con 25 años. Y como te digo, o sea, para ejemplificarte el rollo, la primera vez que comí verde dije, ¿qué es esto? Obviamente que después dije, qué rico, me tienes, mira, me estoy ahora, ¿no? Pero realmente mi contacto con Ecuador era prácticamente nulo, no lo entendía mi papá. Porque tanto amor, ¿me entiendes? Claro. Y además, mi papá era tan mentiroso, tan inventor de cosas, que me hizo creer que Guayaquil era como una especie de puerto de piratas, ¿no? Cuando la primera vez que yo vine al Ecuador, que me mandó a Lima a ver a mi, yo tengo un montón de familia peruana, me mandó a Lima, y yo dije, Lima, pues qué bonita Lima. Y luego vine al Ecuador, y vine a Guayaquil. Qué cosa, ¿no? Genial. Eres un trasumante también, pues, una especie de trasumante como tu padre. Heredaste también eso. Sí, yo anduve por muchos lados, así. Pero digo, la cuestión es que cuando llegué a Guayaquil, y vi Guayaquil, dije, mi papá aquí, pues. Entonces, cuando llegué a México, digo, oye, pero ¿cómo me das? Usa la imaginación, usa la imaginación. Pero él vivía enloquecido por volver a Ecuador y vino al Ecuador porque claro. Se vino en el momento en que menos debía haberse venido, pero se vino. Estaba muy bien él en México, sensacional, pero ya quería volver al Ecuador porque además ya le habían dado chance de volver porque había entrado Roldós y ya Roldós había terminado esta cuestión y ya lo dejaron entrar de nuevo. Entonces, él dijo, yo me regreso. Regresó y luego al poco tiempo yo vine también contigo. Bueno, esa es la historia más o menos. El querido Miguel Donoso Gutiérrez nace en Guayaquil en 1962, pero desde el 64 hasta el 80 estuvo en México y formó parte del taller de literatura de León, Guanajuato y de Monterrey, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue mención en el Premio de Poesía Joven de México en el 77, incluido en las antologías de poesía Tarea Poética y Poesía Joven de México. Además, Miguel ha ganado la mención única en el Premio Nacional de Cuento José de la Cuadra, aquí en Guayaquil. Ha escrito cuento y poesía casi en la misma relación o de la misma manera. Ganó también la mención del premio de poesía del Diario del Universo, ¿no? Y además es un, pues, muy importante testimoniador, por decirlo, de esa realidad
histórica fantástica que nos ha demostrado ahora en base a la palabra de este enorme escritor que fue su padre, ¿no? Y que estoy tan, tan contento de que estés acá, querido Miguel, y la gente está igual muy contenta. Fíjate, por ejemplo, te voy a leer algunos mensajes, ¿no? Alan Coronel te dice, abrazos, querido Miguel, felicitaciones. También me manda felicitaciones a mí. Gracias, Alan, un gusto grande estar aquí con ustedes. Santiago Grijalva, abrazos grandes. Luis Esteban Jara, qué lindo escuchar las historias de Miguel Donoso. Y gracias por lo que me toca a mí también. Dice, eres un espectacular presentador, Javier. Gracias, Luis Esteban. Miguel, eres un ciudadano del mundo. Y luego Nelly Córdoba dice, un gusto, Miguel, qué atrayentes experiencias literarias dignas de ser contadas. En verdad que tienes unas historias hermosísimas, ¿no? Siempre creo que pasan alrededor tuyo cosas interesantes, dignas de ser contadas, y eso me parece maravilloso. Voy a invitar ahora a que vengan con nosotros el querido Vicente y la querida Ruth para estar juntos ya y poder seguir la segunda parte de nuestro programa, ¿no? La verdad es que yo le estoy pasando súper archi recontra bien recordando esta época importantísimo, ¿no? ¿Tú crees, Vicente, que los talleres literarios de los años 80 han heredado algo para las nuevas generaciones? Yo creo que sí, sobre todo la actitud frente a la escritura, el oficio de escritor, me parece que eso es lo más importante que dejan los talleres, ¿sí? La actitud frente al texto, el respeto a uno mismo como escritor, si no escribir por escribir, sino saber lo que se escribe y tener una rigurosidad, no rigidez, sino rigurosidad con el texto, y respeto al texto y a la escritura. Exactamente. Querida Ruth, ¿tú conociste a Miguel Donoso Pareja, al papá de Miguelito Donoso Gutiérrez? Obviamente yo escuché mucho sobre tu papá, Miguel. Tu papi hizo una antología de narradoras ecuatorianas en donde él había escogido unos textos míos y pues los había publicado. Yo luego me enteré de aquello y es por esa vía, ¿no?, que luego me fui enterando de quién era Miguel Pareja. Claro que sí. Claro, la antología a la que te refieres es la de Libresa, la de la colección Antares, ¿no? Es una antología emblemática de cuentistas ecuatorianas, ¿no? Y ¿cómo? Además muy minuciosa, muy sí, minuciosa, claro, con los datos de cada autora, las obras, una crítica también de por medio, entonces... Sí, es que hay algo importante de mi papá también en ese aspecto. Para él fue muy importante trabajar con las escritoras ecuatorianas. Es verdad. Tuvo una especial atención porque cuando él llegó al Ecuador, había puros escritores. Claro. Eran puros escritores. Además, voy a decirte algo, Miguel, luego continúas, porque además era una época en donde el machismo literario, por decirlo de alguna manera, era como lógico casi, ¿no? Y Miguel Donoso siempre estuvo como muy preocupado, relacionado. Por ejemplo, yo recuerdo que Viviana Espinel invitaba a Miguel a su departamento a conversar y Miguel iba... casi de igual a igual, o sea, no había eso que sí hubo, eso es verdad, de considerarse como el escritor, el hombre, ¿no? Y la mujer que escribe poemitas, ¿sí me explico, no? Nada, nada. Era pana con Miliana. Sí, claro, era pana, claro. Se hacían bromas, la abrazaban, se dolían mutuamente. En ese sentido, mi papá era un tipo bastante sencillo, como te digo, ¿no? Y
Y eso te demuestra un poco su grandeza, ¿me entiendes? Claro, claro. No, por ejemplo, no era Arreola, pues. O sea, tú te acercabas a Arreola y esperarías que tuviera una respuesta increíble, y era un pendejo que se tiraba los pedos con antena, como dice mi tío. Entonces, no puede ser un escritor, un tipo así, que sea tan pedante y tan pesado, ¿no? Te esperas a un tipo brillante, claro, sabio, que pueda darte una cálida, ¿no?, recepción, en fin, ¿no?, que te deje algo, pero no. Claro, es verdad. Yo les voy a invitar a todos a que vayan escogiendo sus armas, porque vamos a leer, quiero que lean, ¿no? Eso va a ser la parte central del programa. Pero antes de eso, una pregunta más. Vicente, ¿tú alguna vez, cuando te comentaron, te criticaron, sentiste ira, sentiste necesidad de querer irte del taller? ¿Cómo fue esa experiencia al principio, sobre todo, ¿no? Yo creo que al comienzo, naturalmente. Ajá. Como amas tanto tus textos, como dijo Miguel. Ajá. Entonces, al comienzo era muy duro. Ajá. Es decir, Miguel decía, nos entregaba el texto y decía, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? nos desarmaba completamente. ¡Claro! Ante esa respuesta, si tú no tenías esa convicción como escritor, o te ibas o regresabas a los 15 días. Entonces, a los 15 días regresábamos con mucho temor a entregar el texto, a ver qué. Eso a mí me ha servido mucho en la vida, no solo como tallerista, ¿no? Es decir, el enfrentarme con lo que estoy haciendo y saber que lo que estoy haciendo no es perfecto y que siempre puede ser criticado, sí. También quiero decir una cosa. Eso iba a decir. Por favor, Ruth, adelante. Sí. Con respecto a esto de la crítica, yo sí creo que hay que... Hay un aspecto emocional que creo que sí se está olvidando. Tiene y el comunicado, o sea, de la persona que dirige un taller. Por ejemplo, hay formas y formas de decir, ¿no?, que un texto no vale. ¿Ya? Entonces, a veces yo, cuando yo estaba en taller, no en el Pablo Palacio, más bien en otro taller, sí sentía esta parte del machismo, ¿no? Que finalmente se critica el texto de una mujer, pero... desde, más bien dicho, con energía violenta, ¿no? Y esto sí puede hacer huir a cualquiera, ¿sí? O puede ser renunciar. Interiormente, aparte de que pues la mujer tiene una historia marcada, es inconsciente de violencia, ¿no? Esto puede evitar que la mujer se sienta seguro, y más bien se resienta y olvide y deje, ¿no? Y deje. Entonces, a mí me parece que quien dirige un taller sí necesita tener este cuidado, porque puedes decir lo mismo, pero depende de escoger la energía con la cual lo dices. ¿Y cuántas mujeres habían en Pablo Palacio y cuántos hombres? Seguramente habían más, porque sí saben que, bueno, yo dirijo talleres en la actualidad, ¿no? Y hay muchas más mujeres que hombres ahora en la actualidad en los talleres. Muchas más, pero te estoy diciendo 80-20, ¿no? En esa época habían más hombres, ¿no? Por ejemplo, en el Pablo Palacio, yo diría que sí, había un 60% de hombres y un 40% de mujeres. O sea, sí estaba más o menos equilibrado. En este otro grupo que tú le llamas, el Mata Piojo, eran más hombres que mujeres. Sí. Mira, Ruth, hay una pregunta para ti, de Jara, que dice, pregunta para Ruth, y no solo desde el punto de vista femenino. ¿Crees que existe cierto celo o egoísmo dentro de los círculos literarios en el país?
Y luego dice, me encanta tu mención a la parte emocional, creo que eso es clave para lograr una producción de calidad. Le responde sobre esta cuestión del celo o egoísmo dentro de los círculos literarios en el país. Yo creo que en muchos ámbitos hay, en el país no superamos todavía, no crecemos como individuos, ¿no? En lo moral. Nos falta mucho para poder dejar de sentir envidia y de sentir celo en muchos ámbitos, ¿no? Desde un grupo de donos hasta un grupo de escritores. Yo creo que de verdad sí existe, pero que no se lo quita. Ajá. Es un sentimiento humano, algo así, ¿no? Está ahí. Está humano que hay que reconocer, que hay que reconocer para poder superar. Si no lo reconoces, no lo puedes superar. Claro. Y antes de entrar a este mundo maravilloso que es el de la lectura, le voy a preguntar al querido Miguel, ¿tu padre Miguel alguna vez criticó tus textos? Claro, era durísimo. Cuenta. Era durísimo. Yo hacía taller con mi papá, claro, un taller face to face, ¿no? Entonces yo llevaba el texto y él consideraba que yo ya tenía un cierto nivel porque ya había pasado bastante tiempo en los talleres y trabajaba conmigo los textos en cuanto al sentido y en cuanto a la piel del texto, ¿no? Entonces, él era muy riguroso, ¿no? Quisquilloso. Y a veces, si yo me portaba un poco terco con algunas cosas que él me estaba diciendo y yo no alcanzaba a entender lo que él me estaba diciendo, llegaba un punto en que él ya cambiaba un poco su voz y era aún más agudo para hacerme entender lo que me estaba diciendo y generalmente tenía la razón. Entonces, yo ahora que oía a Ruth hablar sobre la cuestión de la mujer como general, todo lo más, yo te digo que una de las grandes virtudes de mi papá fue no tener ese preconcepto de tratar a la mujer de una manera diferente. Mi papá trataba a todas las mujeres exactamente igual. Y si tenía que ser duro, era duro. Y si tenía que alabar un trabajo X, lo podía hacer. Pero siempre lo hacía viendo al texto. ¿Qué es lo que está diciendo el texto y cómo lo está diciendo? Pero no había, digamos, esa claro, de tratarte diferente porque eres mujer. De ninguna manera. Tuvo muchas talleristas mujeres. Muchísimas. Y muy buenas escritoras. Muy amigas mías, además. Saludamos a todas. Está Gita Holtz, está Liliana Miraglia. Claro. O sea, hay gente importante ahí. Muchas, sí. Muchas. Sí. Carmen Vázquez. Claro, o sea, claro, muchas. Gente que de verdad, y aparte, gente que aguantó la crítica. Porque el problema está en que la crítica puede llegar a ofender por un problema de ego. Yo escribo esto, lo he escrito desde el corazón, tanto sentimiento. Hermano, lo puedes haber escrito con todo tu sentimiento y con todo tu corazón. Claro, pero no sirve. Pero si esa vaina está mal escrita, y si no lo entiendes, tienes que entenderlo de alguna manera, porque si no, no vas a ser un escritor riguroso con tu trabajo. Entonces era lo que decía Vicente. Vicente hablaba y decía una cosa clarísima, que eso viene de mi papá. El texto hay que respetarlo. Al texto se lo respeta. Ajá. Es lo más importante que hay. Y las críticas van al texto, no a la persona. Así de fácil. Muy bien. Qué hermosa noche. Qué hermoso momento. De verdad que estoy muy feliz de que ustedes sean mis amigos y de que el tiempo nos haya puesto allí en el mismo momento. Voy a comenzar yo, siendo un poco egoísta y leyendo un poema de este señor y de este libro, ¿no? De su cuaderno que más quiero, que es La Última Canción del Exiliado. Voy a leer un pequeñísimo poema y luego les voy a dar pues la voz a estos queridísimos invitados, ¿no? El poema que voy a leer dice así: nada sino tu piel,
país partido. La vela en el adiós, el cirio alto, frente a la soledad del monte, el agua. Gota a gota y a cuerpo, la cruz en el ombligo, las manos hasta aquí, ojo de buey, abierto en el océano, consternación del náufrago. Maravilloso ese libro, ¿no? El libro del navegante. Precisamente se llama Poemas del Navegante, el libro, ¿no? Bueno, vamos entonces a la parte esta maravillosa del programa, que es la lectura, ¿no? Deben haber preparado ya armas. Les voy a dejar a cada uno, en principio, la primera ronda. Vamos a ver cómo nos va en el tiempo. La primera ronda puede ser de dos textos, si les parece. Y quiero empezar en el orden en el que fueron invitados a conversar conmigo. Es decir, primero Vicente, después Ruth y después Miguel, ¿no? Entonces, te escuchamos, querido Vicente. Bien. De mi libro La Invención del Cielo voy a leer los dos textos. A ver. Las virtudes del instante. Si naufrago en esta página, ¿quién me rescatará del olvido? Si me hundo en la noche, ¿quién me volverá a la cordura? ¿Dónde las virtudes que sostienen este instante? Un ángel en los acantilados, rostros pétreos en el oleaje, noches roídas de olvido, vestimentas de mares moribundos arrojadas al último cancerbero, un ángel en los acantilados. Ya leí los dos textos. Muy bien, muy bien. Gracias, querido Vicente. Fuiste rapidísimo. Exacto. Estupendo trabajo. Fíjense, me encantó este mensaje que nos ha puesto, que nos pone Sandra Uribe desde Colombia, ¿no? La poeta Sandra Uribe dice: qué buena lección de literatura ecuatoriana. Gracias a todos. Abrazos desde Colombia. Abrazos también para ti, querida Sandra. Estamos pendientes de lo que está pasando allá y estamos queriéndolos mucho, mucho, siempre, ¿no? Bueno, le toca a Ruth ahora mismo la palabra. Adelante, Ruth. Ah, bueno, yo les voy a leer de este libro que se llama Maga de la Sombra. Este libro tiene un proceso, ¿no? Va de la sombra un poco hacia la penumbra, ¿no? Porque estoy haciendo un libro que más bien ya no es maga de la sombra, sino un poco como maga del fulgor o de la luminiscencia, que vendría a ser un segundo libro luego de este. Entonces, hay una primera parte que tiene una energía, diría, más oscura, o sea, como la sombra mismo. Y hay otra parte que ojalá tengamos el tiempo y yo leeré luego, que es ya de otra energía más luminosa. Entonces, primero leo este que se llama Sombra Profética. Mis dendritas, hijas de tus dendritas, atrofiadas con la culpa de tu voz, con el bisturí de tus ojos, con los supuestos derechos de poder decirme todo, con tu miedo, el residuo que pones en mi plato, hueso roído, con tu vanidad que te otorga luz para quemar mi oscuridad, con tu ignorancia de no saber sentir cuál de todas tus sombras me logró calar, con tu índice que dispara a mis pájaros y amenaza con enterrarlos en la puerta de calle, con tu bondad que compra compañía, con los intereses que se pagan bajando la cabeza, con tu idea de que debe ser adivinada y presentida por mi imaginación sin patas ni alas,
con tu idea de que serás mi mentora hasta los 100, con tu orgullo que vuela rasgando mis cielos, con tu amor que es amor al fin de cuentas, con toda tú menos yo, con esta yo restada y dividida para cuidarte y respetarte por los siglos de los siglos. Amén. Y este es otro, la primera parte del libro, que se llama Bipolaridad. Esta coincidencia de nunca tener un final entre las manos es otra forma de decir que estamos todavía enteros. Aunque tú llegues por partes y juntos seamos un remolino que agrega y se disgrega. Este rompecabezas donde cada pieza del cuerpo cree haber encontrado su lugar. Este corazón inseguro de lo que siente, esta palabra insegura de lo que dice, esta condición de olvidar la soledad para después asirla al pelo en un lazo lila. Esta pregunta interminablemente incierta de por qué obramos en contra de mirar la luz, sin ser que la temamos. Este temor que viene de que la luz se desvíe cuando nos descubra. Esta esperanza de que corazón y palabra dejen de hacer su vida aparte. Alientan la esperanza de que las piezas se vuelvan a juntar y bajemos completos a las llamas del poema. Muy bien, querida Ruth, qué bello texto, qué bello el par de textos que acabas de leer. Me ha gustado mucho los dos registros, ¿no? Me gusta también, quiero leerles un mensaje de Cris Ordóñez, que está en Puerto Viejo, y que dice, bueno, le dice primero a Miguel, le manda muchos saludos y dice que sus experiencias son muy generosas al contarlas, cosa que estoy absolutamente de acuerdo. Y luego dice sobre los talleres, madurez para poder aceptar la crítica, firmeza en el deseo de escribir y apertura para aceptar sugerencias. Como tallerista me siento muy motivada. Excelente noche. Qué bueno, ¿no? Es ahora sentir ese respaldo, porque inclusive un taller es un respaldo, ¿no? Bueno, ya están enviando mensajes también para Vicente y Ruth sobre su lectura. Y vamos a escuchar ahora la lectura del querido Miguel, ¿no? Le corresponde Miguel. Adelante. Gracias. Bueno, a ver, yo voy a leer de un libro inédito que tengo que se llama Ixtoa. Ixtoa significa decir en náhuatl. Y todo el libro, que es un libro cortito, trata de tener un poco toda esta filosofía náhuatl y meter ciertas palabras náhuatl. Este primer poema se llama Miquistli. Miquistli es muerte. Y dice así, ¿no? Domingo 2 de noviembre, Día de los Difuntos, Miquisiluit, celebración de la muerte. Festejo al Dios más poderoso, al que rige el mundo desde hace mucho tiempo, al único salvador real que equilibra el peso de la tierra, liberándola de cuerpos y almas, porque perdona a los seres humanos, los libra de su condena, los vuelve al paraíso del que fueron expulsados o a la nada, corrigiendo el castigo que nos dio otro Dios impuesto, inventado para poder controlar, dirigir, imponer, manipular, mientras la muerte simplemente es, nada ofrece, nada dice, y todo lo que inventen los hombres sobre ella es ajeno a ella, a su concreta manifestación de poder, de llegar, como Mesías que sí tiene día marcado para aparecer y mostrar su fuerza y liberarnos del yugo de las injusticias, de las preocupaciones, del desamor apoderándose de los hombres, como un virus comiéndose el planeta, como una plaga que se reproduce, como millones de insectos que luchan entre sí devorándose,
ni siquiera es Dios, solo es, y su poder es inapelable, incuestionable, no es omnipresente, está en todos lados, todos los días, en todos los actos humanos, se habla de ella, sale en el periódico, en la televisión, tiene miles de formas, es realmente poderosa, es omnipotente. Mihiztli es un hombre, es el sexto día del calendario azteca. Todos vamos a Mihiztli, morir, y alguien nos hará un Tetlacali, ataúd, para nuestro viaje, y nos dirá a Mihiztli. Adiós. De este Semanagua, mundo. Hasta ahí el poema. Muy bien, ahora lo que voy a leerles, claro, es otro texto de un libro que también lo acabo de publicar en redes, que es un libro que se llama Cuentos por Terminar. Son cuentos muy cortos y un poco en la onda de la distopía, ¿no? Entonces esta se llama La Compra, ¿ok? De pronto ya no estaba. De un momento a otro había desaparecido y lo que fue dejó de serlo. Así, sin más, en un segundo, el tiempo se acabó. Ahora no sé qué hacer porque nunca una compra es igual a otra. Eso el sistema no lo permite. Puedes comprar o ser comprado y luego de tiempo contratarlo es imposible tener más con la misma persona ni extenderlo con un pago extra. A esa persona no la volverás a ver. Nunca debería haber elegido el plan Vida Juntos por 5 años. Debería haberlo elegido por 50. Pero no hubo un pero por un lado no me alcanzaba el dinero para hacerlo y por otro no sabía que todo iba a ser tan bueno con ella. A veces los perfiles de coincidencias pueden fallar. Aseguran un 90% de compatibilidad y ese 10% no asegurado ha llevado a cancelaciones anticipadas del plan, lo que implica una multa muy alta por incumplir. Los que no tenían dinero para cancelar su plan simplemente tuvieron que vivir el infierno hasta que el tiempo se acabara. Lo mejor hubiera sido no pensar jamás en los planes de ir a juntos, sino en los planes semanales, quincenales o mensuales. En fin, así es este sistema. Si no eres reproductor, estás condenado a perder el tiempo sin compañeros. Si eres reproductor, disfrutas de un número específico de mujeres o de hombres, según sea el caso, y puedes vivir con ellos en comunidades cerradas hasta el fin de tus días fértiles. Las mujeres duran menos, y se sabe de hombres que han llegado hasta los 70 años con perfecta eficiencia reproductiva. Sobre los reproductores desechados no se sabe con certeza dónde terminan sus días. Voy a usar mis créditos ahora solo para algunas relaciones semanales, meramente sexuales, hasta que pueda olvidar y jamás volvería a comprar un plan Vida Juntos. Eso es. Gracias, querido Miguel. Muy bien. ¿Sabes que hay un ruido un poco insistente en tu micrófono? No sé si es que bueno, puedes ver. ¿Será? A ver, déjame ver. ¿Qué mismo es lo que...? Porque pese a eso, el texto lógicamente triunfó, ¿no? Es decir... si ¿y ahora no, bajó? ¿Bajó el ruido o sigue? Bajó. Sí, creo que bajó el ruido, pero creo que va a subir tu calor, ¿no es cierto? Sí, exactamente. ¿Por qué le vamos a hacer? Muy bien. Espero que se haya entendido por lo menos, ¿no? Sí, no, perfectamente. Muchas gracias. Además, qué generoso es esto de la lectura. Me gusta muchísimo, sobre todo cuando el ofrecerle lectura en voz alta es un acto verdaderamente de amor, ¿no? Es decir, yo creo y sostengo eso. Fíjense, siguen mandándonos comentarios y eso es lo que me gusta mucho del programa. Dice Luis Esteban, Restada y Dividida me encantó, se refiere, me parece, a Ruth Patricia, ¿no? Se me hizo un guiño al gran Jorge Enrique Adún y su poema En el principio del verbo.
Muy linda esa fusión e influencia de México en la poesía de Miguel. México y sus mitos, qué interesante. Sí, en verdad me gusta mucho la retroalimentación de la gente, ¿no? Un saludo a todos los que siempre están con nosotros en estas noches de sábado. Yo creo que vale la pena una segunda ronda, ¿no? Lógicamente, una ronda un poquito más generosa por parte de Vicente Robalino, por favor, que nos dejó con las ganas de seguir escuchando su estupenda poesía. Así que comenzamos con Vicente, ¿no? Adelante. Vicente, perdón, estaba sin sonido, pero ya ahora puedes repetir lo que dijiste, que no te escuchamos. Voy a leer de mi libro El animal de la costumbre en los poemas. Muy bien. Donde no cantan las sirenas, se llama el poema. Qué terrible lucidez la de los años, qué implacable razonamiento, verme sentado frente a la vida que se escapa como una niebla inquieta y temerosa. Siento que todo intento de eternizarme es vano, que no hay nada que pueda hacer, que ningún espejo está dispuesto a devolverme al adolescente que fui una tarde de junio, cuando amé intensamente a una frágil muchacha bajo el mismo árbol hoy solitario. ¿Qué aguas tan turbias estas, donde no canta sirena alguna, ni nadie puede atravesar la luz en busca de arena tibia y generosa? Cuando los gatos eran sonámbulos. No lo despiertes, que duerma en una casa solitario, no le pidas explicaciones, déjalo que llore junto a su caballo de madera, mientras en el patio no cesa de oscurecer y los gatos caminan sonámbulos por los tejados. No lo llames con tu voz cansada, ni le pidas que rece antes de acostarse, ni que aprenda de memoria las tablas de multiplicar. Déjalo que él mismo arregle la pata rota de su caballo. No le infundas más temores, no le digas que el duende se lo va a llevar, o le impongas respeto a los santos de madera, ni lo amenaces con la imagen y su látigo implacable. Déjalo que busque entre los escombros a sus propios dioses. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Esos gatos insomnes me parecen que tienen que ver mucho también con los poemas insomnes, ¿no? O sea, la poesía es un gato, creo yo. Según la podría estar haciendo una metáfora con el texto del querido Vicente. Muy bien. Le corresponde a Ruth a la palabra ahora mismo, así que adelante, querida Ruth. Ya. Javier, ¿uno o dos? Pueden ser dos, claro. Ya. A ver, este se llama Turquesa. Hola, libertad mía. Cada vez que acudo a ti, parezco salir de un bosque en llamas. Corro a tu playa a refrescarme. Mi alma se desata de este cuerpo que desde hace tiempo anda pateando una piedrita. Es una turquesa que rumora en cada salto las vidas que he venido dando vueltas. En la pizarra de tu cielo duro se revientan mis recuerdos como venas. Bella piedra de Sísifo encadenada a la ciudad, desprendida de la lluvia, chispa de aire, huérfana extraviada. Tú, libertad, ¿quieres que ahora sea lo perdido, que vuele bajo, bajo como la piedra, que me golpee, que no pueda asirme, que me vuelva indemne en mis adentros, que de tanto ir de esquina a esquina me habitúe a buscar hasta encontrarme? Y este otro, como digo, es mucho más luminoso, tiene que ver con una casa muy bonita, que aunque no lo crean, sí existe, y existe en un lugar aquí de Quito llamado Arangasí,
Es una casa preciosísima, que yo digo que es una casa de magos, ¿no? E hice una descripción de cómo es esta casa. Comienza así. Bueno, se llama Casa de Magos. Y comienza así. En los filos de las hojas de limón, en la tristeza aturquesada de las cercas, en el incendio escondido bajo las matas de fresa, en la piel del ángel caído sobre la rosa, en el tejado donde se sonroja la humedad, en los puntos cardinales del gallo de metal, en las gradas que conducen hacia las uvas colgantes, en la alegría graznada por los picos de los gansos, en el badajo que anuncia la llegada, en el ladrido grave de los perros, en las manos que deshiervan melodías silenciosas, en el alambre de púas que ahuyenta al cuatrero, en el muro donde choca el fantasma del viento, en el aljibe de diminutas ondinas de jade, en el vuelo de la lechuza sobre la estrella del lago, en la bohemia desgarbada de los sauces, en el cielo oscuro del planeta donde se hornea el pan, en la ingrávida alegría de los copos de avena, en las hadas de musgo que cubren los troncos, en las madejas de azúcar de las flores de arupo, en la leña que revienta sus dragones de ira, en el vino que en la copa esconde un anillo encantado, en la chispa diabólica de unos ojos de gato, en la penumbra donde los gnomos juegan a esconderse, en los libros donde Saramago no ensaya la ceguera, en la calle Libertadora S2224, en un pueblo que abre sus portales al amanecer, en un punto azul añil del mapa astral, en un grano de arena de lo que alguna vez será memoria, en un mágico cuento real, en una historia que comienza bajo la sombra, en la sombra de una hoja de limón. Qué bello y qué letra más sutil la que hiciste. Esa casa, ¿dónde queda? Yo tengo una curiosidad por verla. es la casa de mi hermana, de Ana Paulina. Sí, conozco a tu hermana Paulina, sí. Ah, ¿y ella se hizo? ¿Ella hizo esa casa o ella? La hicieron junto, lo hicieron junto con su marido, con Janos. Uh-huh. Ajá, la construyeron juntos, se demoraron mucho tiempo, entonces es una casa con muchos detalles, es bellísima, realmente. No tanto, por todo lo que digo. Ajá, sí, claro. Que además lo hermoso de la poesía es eso también, ¿no? Cómo reconstruye un nuevo, en este caso un nuevo ser, un nuevo ente, en base a la visión del poeta, pues, ¿no? No siempre será la misma casa esa después de ese poema, además. Muy bien. Así es una casa de magos. Qué alegría. Bueno, y vamos a pedirle al querido Miguel que nos lea un par de textos más antes de ir cerrando nuestro programa, ¿no? Que ha sido una noche hermosísima. Yo la paso muy bien en compañías limitadas y cada vez la paso mejor, ¿no? Con esta gente tan inteligente, tan sensible, tan bella. Salvamos el confinamiento, ¿no? Salvamos de esa manera el confinamiento. Así Miguel. Es. Bueno, apagué todos los ventiladores, me voy a morir de calor, no importa, pero creo que se oye mejor, ¿no? ¿O no?
Se oye muy bien ahora. Si comienzo a sudar, no es porque esté muy nervioso, sino porque hace mucho calor. Muy bueno, bien. Este, voy a leer dos textitos. El primer texto es un cuento corto de este libro que se llama Cuentos por Terminar. Y el segundo es de un libro que se llama Vivir no significa nada, de poesía. Este se llama El último tomo. El último tomo está guardado. Es sobre criaturas fantásticas y otros seres mágicos e inventados. Nos están buscando, persiguiendo sin clemencia. Dos de nosotros han muerto ya. Fueron sometidos a los escáneres y vieron todas las fantasías dentro de ellos. Entonces supieron que aquello era producto de la lectura de libros prohibidos y exterminados hace mucho. Libros de esa biblioteca imaginaria que han buscado durante tantos años. Algunos han tratado de escapar de la realidad a la que están sometidos. Nos han buscado y en esa búsqueda han sido atrapados y separados del sistema. Un sistema preciso, de límites exactos y libertades bien controladas, aunque vendidas como amplias, dibujadas a la perfección en aparatos de video con interconexión cibernética para interactuar con otros en la misma red, sin dejar nada a la imaginación, como la lectura, prohibida hace muchos años, cuando se dio la gran quema y nosotros rescatamos algo de las bibliotecas, de las casas, de los colegios, universidades, librerías, en fin, de donde se pudo y huimos a distintos huecos bajo la tierra, en diferentes lugares del mundo, creando la gran biblioteca. Una facción subversiva perseguida, con miles de agentes clandestinos infiltrándose en los mundos perfectos creados por el sistema a través de contar cuentos durante los sueños, haciendo que algunos de los miles de millones de seres humanos en el mundo despierten a sus propios mundos, a sus propios personajes inventados a partir de una historia contada, la misma para todos, pero diferentemente imaginada. Ese es el cuento. ¿Ok? Ahora vamos a el poema. Se llama, este es del libro que se llama Vivir no significa nada, y es Todos son vidas. Este es Vida 32, es dedicado a Jaime Sabines. Este domingo supe de tu muerte. Mi padre me lo dijo. Mi padre, que también está cerca de la muerte y no fue capaz de contármelo la misma noche en que sucedió todo, porque yo estaba ebrio, perdido en el mágico y venenoso efecto del alcohol. No sé ni lo que siento, pero sí estoy seguro de que es vacío, y luego de que estoy lleno de ti, de tus palabras y de tu absoluta sencillez para recibir la vida, los sucesos y los seres habitándola. Hoy, o a lo mejor ayer, ya te juntaste con la tía Sophie y se abrazaron, terminando con la nostalgia de no verse e inaugurando la nostalgia de no ver más a los vivos. Don Jaime, maestro y amigo, mostrándome el camino de lo sencillo, de la simplicidad profunda de las palabras, inventando un discurso, enseñándole a los hombres que la vida es para vivirla de verdad, sin poses, sin exageraciones, sin inventos, porque la realidad es absolutamente más cabrona, pero más cabrón sería que no la viéramos. Para mí tú sigues vivo, porque la muerte nomás es la forma de decir que alguien ya no respira el aire de este mundo. Para mí tú estás muerto y la muerte permite conocerte más de lo que ya te había conocido. Permite sentir la pena de ya no tenerte, de no haberte conocido para no decirte nada y darte un beso cariñoso por todo aquello que me dejaste ver en mi ceguera. Salúdame a la tía Chofi y dile que un día la he de conocer, como a ti también, para darte un abrazo y quedarte viendo, esperando algo nuevo que tengas para decirme. Qué bello texto, qué sensibilidad, qué canto a lo sensible, sí. Y además, Sabines y Miguel Donoso, nos lo trajiste con tu poema, ¿no? Los inmortalizaste allí. Y tú también te volviste un personaje de ese universo de los afectos, ¿no? Qué linda noche he pasado con ustedes, queridos amigos.
No saben lo feliz que soy. Además, este programa, yo quiero que vean todos los talleristas, por ejemplo, los talleristas que tengo, yo, ¿no?, que son alguna gente muy talentosa y que quiero que sientan el pulso y la experiencia a través de ustedes y de este momento para mí tan importante, ¿no?, que es el sábado, estas 2 horas en donde yo comparto y disfruto con gente maravillosa. No solamente lo hago porque me gusta conversar, lo hago porque me gusta aprender, ¿no? Y ese segundo propósito es el que está, siempre tengo todas las noches de sábado cuando me voy a descansar. He aprendido mucho con ustedes, ¿no? Y también he aprendido mucho en el lado del afecto, ¿no? Gracias, hermanos. Gracias, querido Vicente. Gracias, querida Ruth. Gracias, querido Miguel. Gracias a ti, hermano. Gracias también a ti. Gracias. Realmente, qué noche más linda, ¿no? Nos vemos ya mismo pronto y esperamos el abrazo ese que necesitamos para seguir en la vida. Gracias. Chao, Ruth. Chao, Vicente. Chao. Nos vemos. Cuídense.